Esta historia sucede en Japón, en una prepa como la tuya. Y arrancando, nos presentan a Izumi. Él está compitiendo contra Ui Wakana para ser presidente del consejo estudiantil. Y esta, para ganar el puesto, promete que los alumnos podrán tener relaciones románticas en la prepa. Y como tienen que ser responsables, les regala globos. Porque ya saben, sin globos no hay fiesta. Y bueno, Izumi pierde y queda como vicepresidente. Y un compañero pajín le dice que con solo buenas notas era imposible que gane. Ya que Ui es bonita, tiene un cuerpazo y sabe lidiar con los demás. Y de premio consuelo, le da unas revistas educativas. Luego, en la reunión del consejo estudiantil, conocemos a los demás. Y como dice un colega, ellos son personajes secundarios. Estas son Karen como la tesorera, Ayane como la secretaria. Y tienen una reunión sobre las relaciones amorosas de la escuela, donde terminan todos de acuerdo en poder apoyarlas responsablemente. Y ya en la noche, tocan a la puerta de Izumi. Él va a ver quién es. Ya es la presidenta, con sus maletas y todas sus cosas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ella le revela que son hermanos y se pone norteño el asunto? ¿O es la amiga de la infancia y solo quiere vivir con él? ¿O solo es una simple acosadora del prota? Si quieres saber, sigue mirando el video. Hola gente que le gusta el anime, ¿cómo estamos? Espero que con ganas de ver una historia romántica, porque hoy les traigo un romance escolar con un poco de suculencia. Pero antes, si eres nuevo y quieres seguir viendo videos como este, suscríbete y únete a nosotros, que seguimos recibiendo gente a bordo. Y una cosita más, para que el canal siga creciendo y el algoritmo de YouTube me trate bien, dejen un comentario en este video. Y si son muy tímidos, dejen un emoji y así me apoyan muchísimo. Ahora sí, seguimos. Pues resulta que los padres de ambos se conocen desde hace mucho tiempo y sin decirles nada ya están comprometidos, así que Ui será la esposa de Izumi, pero él no lo puede creer y justo recibe el mensaje de su padre y le confirma que sí, está comprometido con Ui. Izumi le pregunta a Ui si le parece bien todo esto. Ella le dice que sí, pero él cree que han ignorado sus sentimientos y ella le pregunta que si cree que ella no será una buena esposa y él no dice nada. Y así comienzan a vivir juntos. Ella se mete a la cama de Izumi y encuentra la revista educativa que le dio su compañero y él aprovecha la oportunidad para que se vaya, diciéndole que ella no está preparada para hacer esas cosas suculentas, así que ella se va, pero a chuparle la mano. ¿En qué está pensando, pajín? Recatate que te estamos mirando, Gil. Pero Izumi se hace más puerco y le pone un nivel más alto para que se desanime y se vaya. Y él le dice, si no te vas ahora, yo haré lo mismo, pero con tus lolas. Y ella, en vez de espantarse, acepta. Así que es hora de... ¡Es hora! Desabrociar. Pero la sabrociada es interrumpida por una llamada de su padre. Y cuando quiere volver a la acción, ella ya está dormida. Así que al día siguiente, ve a Ui y no puede creer que la presidenta de la prepa tenga este lado tierno y suculento. Y como para disculparse de la noche anterior, le hace un rico desayuno. Después, ya en la prepa, Ui le pregunta si llegará tarde. Él le dice que sí, y ella le dice que le preparará la cena. Y cuando él llega, Ui lo recibe con un delantal, muy sugerente. Este se queda sorprendido, y ella le dice, ¿quieres saber qué hay debajo de mi ropa? Y se lo comienza a levantar. Con queriendo cochinadas de calenturientos. Ya valieron mal. Solo traía su traje de baño. Al final Izumi se da cuenta que Ui no sabe cocinar, así que él lo termina haciendo. Pero ella quiere ayudar, así que se pone caliente, pero porque se resbaló y le cayó el agua caliente encima. Él la desviste y obvio que se gana con todo el paisaje, y la atiende y queda todo bien. Ahora conocemos a Rin, que es la jefa del comité de moral pública de la prepa, y ella se opone a todo contacto físico y a las relaciones románticas de los alumnos. Así que esta va al consejo y les dice que lo que proponen para la prepa está mal y hace ver que la prepa es inmoral. Pero Izumi le dice que la que está mal es ella, ya que tomarse solo de las manos es algo muy simple, como para prohibirlo. Y para demostrárselo, va y la toma de las manos. Y Rin se estremece por eso y se va corriendo. Al parecer, nadie lo ha tomado de la mano. Y pues la presidenta se pone celosa. Ya en casa, ella quiere tomarlo de la mano a la fuerza, pero él no se deja, así que le explica que es para experimentar si tomarse de la mano puede llevarlos a otro tipo de conductas suculentas. Él acepta y se toma de las manos. Él se pone nervioso y le dice, mejor hay que soltar porque ya están sudando mis manos. ¿Y qué es lo que hace Ui? Pues las comienza a lamer. Y una cosa lleva a la otra, así que es hora de... ¡Es hora! De destapar el champán. Pasan los días y Rin sigue contra el contacto físico en la prepa, y pues la presidenta acepta su control, pero aún así no prohibirá el contacto físico. Ya después de clase, Rin se cruza con Izumi y la presidenta y les pregunta qué clase de relación tienen. Ellos quieren explicarlo, pero justo comienza a llover más intenso, y corriendo para no mojarse, Rin ve a una pareja y ella se lleva a Izumi, separándose de la presidenta, y para protegerse de la lluvia terminan entrando a un hotel. No me pregunten cómo, solo sucedió. Ahí dentro, Izumi le comienza a secar la ropa, mientras ella se puso una prenda muy sugerente, y le cuenta que se fue corriendo del lugar porque vio un amigo, el cual a ella le gustaba, pero se esparció un rumor de que ella lo sedujo con sus lolas, y así que optó por cambiar de imagen, metiéndose al comité de moral. En la habitación, ella encuentra cierto aparato, y cuando Izumi lo ve, se da cuenta de lo que es y se lo quiere quitar, pero ella lo esconde en su delantera, pero al final se lo saca y lo bota. La cuestión es que cuando salen, se encuentran con la presidenta, y ella se da cuenta que salieron del hotel. Esta no pide explicaciones y se va, y en casa, dejó una nota diciendo que se fue a la casa de
sus padres. Al día siguiente, la presidenta está bien desanimada por lo que pasó, pero llega Rin y le aclaran las cosas con Izumi. Luego de clases, Izumi quiere llevarse a Ui a su casa, pero ella no quiere y le pide un beso de reconciliación, pero él se lo da en la frente. Eres una vergüenza para la naturaleza. Pero la chaparrita no pierde tiempo y se lo chapa. Y mientras están en los besos y arrumacos, interrumpe esta loli, que resulta ser la mamá de la presidenta. Ella es Misato. Ahora me pregunto, ¿cómo salió esto de esto? ¡Ah, los misterios de la vida! Misato vino a asegurar que todo vaya bien con esta parejita. Así que para chequear el material, se mete al baño justo cuando Izumi se está bañando. Lo molesta un rato y cuando se está por ir, sucede un clásico de clásicos. Se resbala y cae, aterrizando sobre la cara de Izumi. Ya después se soluciona todo y se llevan bien. Luego Ui se va a su habitación y comienza a hacerle masajes, que se convierten en cosquillas. Y él le hace lo mismo y terminan chapando. Así que es hora de... ¡Es hora! ¡Ya me da! La mamá de 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 la mamá. Pero en la mitad de la suculencia interrumpe Misato. Pasan los días y Rin aparece con su hermana, llamada Kei, que casualmente es su vecina y también enfermera de la prepa. Y obvio, ese es un problema, porque nadie sabe que la presidenta vive con él. Y de pronto, Rin comienza a pedirle muchas cosas, por lo que Izumi manda a esconder a Ui. Y es en una de esas que se le quema su cena. Y este entra al depa, y cuando se sienta en el sillón, ella encuentra una ropa interior de mujer. Este le dice que es de su tía, y ella se va a tomar agua, pero aparece la presidenta y este se la lleva al baño. Y ella le dice que si los demás se enteran, se tendrían que separar, y ella no quiere eso. Y como estaban románticos, esta comienza con un movimiento de caderas, y este no aguanta y se le paran las ideas. Así que es hora de... ¡Es hora! De sacarle punta al lápiz. Ya después Rin lo llama y le dice que encontró un labial y ella no cree que sea de su tía y lo quiere reportar a la escuela, así que se sacrifica y dice que él se trasviste en su casa y le pide que le guarde el secreto. Pasan los días y cuando Izumi está yendo a la prepa, se cruza con Rin y su hermana. Esta le nota las ojeras y él le dice que es por estudiar mucho y cuando se está yendo casi se cae, así que Kei se lo lleva a la enfermería de la prepa y ahí le dice que sabe que se trasviste y seguro lo hace por las noches, por eso es que no duerme, así que lo ayudarán a travestirse para que se calme ese deseo, y él se queda dormido, así que lo pintaron y le pusieron peluca y todo lo demás. Ya después la enfermera se quiere aprovechar de Izumi, ya que lo ve muy lindo, pero Rin no lo permite. Pasan los días y Rin cita a Izumi para entregarle un regalo, que son unas bombachas para su travestismo, y le dice que puede contar con ella para cualquier otra cosa. Esto lo vio Karen y se fue con el chisme a la presidenta, agregando que se estaban viendo de manera suculenta y que ella le dio una bolsa misteriosa. Pero la presidenta lo defiende, pensando que no fue así. Karen pregunta, ¿por qué lo estás defendiendo? Y bueno, ella les cuenta que están comprometidos, pero que no viven juntos. Ya después la presidenta le cuenta todo a Izumi y este mientras caminaba se choca y deja caer el bolso mostrando lo que le dio Rin. Así que ella le quiere dar sus bombachas para demostrar que ella es mejor y le pide a Izumi que se las quite. Y bueno, él lo hace, pero de pronto un gato asusta a la presidenta y bueno, este abraza de manera suculenta a Izumi y él aprovecha el bug. Así que es hora de... ¡Es hora! Manosear. Después de dejarla más manoseada que fruta de mercado, se van a su casa. Pasan los días y justo un día caluroso, Izumi ve a esta loli, que es Awatari, quien es la compañera del comité de Rin. Ella está cargando una mochila más grande que ella y se cae. Este la lleva a la enfermería y ahí Izumi recibe un mensaje de Ui para cenar juntos. Sawatari lo escucha, así que a la salida lo comienza a seguir cual si fuera una acosadora. Este le grita que no la siga y ella se mea del susto, así que termina llevándola a su casa para que se bañe. Acá la loli saca conclusiones y lo acusa de tener una relación con la presidenta. Él solo le dice que viven juntos y ella, para guardarle el secreto, le pide que considere como pareja a Rin y si lo hace, le pasará su pack y hasta ella se ofrece como regalo. Bueno, una waifu más una loli ya es algo. Y justo aparece Ui y Sawatari le pregunta si le gusta Izumi y ella le dice que sí y la loli le responde que Rin no perderá contra ti y se va. Pasan los días y es el cumpleaños de Ui, pero Izumi no lo sabe y justo cuando esta le quiere decir, tocan la puerta. Va Izumi y aparece Sawatari y le da como regalo un baby doll porque Rin le contó lo de su travestismo. Y luego este se va a colgar su ropa y Ui vio el paquete que dejaron en la puerta y lo toma. Esta se lo pone porque piensa que era un regalo para ella por su cumpleaños y él le sigue la corriente, pero este no aguanta ver las transparencias y la manda a cambiar. Eres una vergüenza para la naturaleza. Pero ella en su cuarto recuerda que su madre le dijo que si un hombre le regala ropa hot es porque quiere algo más, así que va a seducir a Izumi y en una se lo chapa y una cosa lleva a la otra, así que es hora de... ¡Es hora! Pasan los días y llegan los padres de la presidenta de visita a la casa. Y acá conocemos a Ryoji y dice que tiene 41 años. Y por alguna razón, Ryoji no pasa a Izumi. Así que le dice que lo entrenará para que sea un excelente esposo para su hija. Y bueno, él piensa que si no pasa este entrenamiento, quizás se acabe el compromiso y pueda ser libre. ¡Marica! ¡Marica!
Pero cuando están de compras, ella le dice que sí sabe que él no está tan de acuerdo con su compromiso y le agrega que ella quiere estar con él desde que eran niños, así que esperará lo que sea necesario para que él pueda corresponder sus sentimientos. En ese momento, Izumi la llama por su nombre, demostrando que sí le importa, ¿no que no? Ya de noche, los padres de Ui los dejan dormir juntos. Este se acuesta y al verla dormida recuerda cosas del pasado y le dice que sentir algo por ella va a ser un proceso lento, pero si ella está de acuerdo, con eso está bien. Y ella, como estaba dormida, lo abraza con sus sopais. Luego se levanta, apaga el aire acondicionado y sus suegros estaban esperando afuera a ver si les hacían un nieto. Y fin. Pero como ustedes son la mejor comunidad y sé que dejarán su suculento like y su comentario diciendo que este es el mejor canal de anime de la vida, y les traigo la OVA de esta temporada. Bueno, esta comienza con Ui colocando un cartel para promover que los alumnos se tomen de las manos, pero al querer arreglarlo porque estaba chueco, se cae. Pero Izumi la salva y él termina en la enfermería con un esguince en el brazo. Así que ya en casa, en un clásico de clásicos, pasa a la escena del baño. La presidenta ayuda a Izumi a bañarse. Ella le lava el cabello, lo enjuaga y como está muy cerca, se le comienza a parar la respiración a Izumi. Y él le dice que mejor se meta a la bañera para que no lo vea. Y para ayudar a la situación, él se venda los ojos y no aprovecha el momento. Eres una vergüenza para la naturaleza. Después, Ui le lava la espalda y le dice, ¿por qué sigues vendado? Y él le responde, bueno, verás, si no estoy vendado, yo te veo y te ataco. Así que mejor seguimos así. Luego ella tiene que lavarle el brazo dañado y no se le ocurre mejor idea que usar sus lolas. Así que es hora de... ¡Es hora! De la suculencia. Luego de lavarle el brazo, ella se resbala y nuestro prota la salva con su brazo herido. Ella le dice que él es más importante en este momento, demostrando que lo quiere. Y bueno, se siguen bañando y fin. Si quieren la segunda temporada, los reto a que lleguen a la meta de 100 likes y 50 comentarios. Ahora dime, ¿cuál de las waifus te gustó más? Déjame un comentario que lo leeré con gusto. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este resumen, apóyame suscribiéndote a mi canal con solo un clic, que es gratis. También manosea la campana y deja tu manito arriba. Eso me anima a hacer más videos. Y otra manera de apoyarme es compartiendo mi contenido y, obvio, como ya saben, comiéndose toditita la publicidad. Esto fue Okusama ga Seito Kaicho. Resumen en un video. Gracias por ver y espera más videos. Chao.